Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están, mis queridos amigos y hermanos? Aquí estamos nosotros desde Estados Unidos, le iba a decir, desde Australia, transmitiendo. Y aquí está con nosotros Artus Morales. Y ya tenemos 10 personas que están viendo. Yo sé que Ver están. algo. Esto va a ser muy interesante. Va a ser una plática de que está 4 años atrasada, porque esto pasó hace Cierto. 4 años y ¿cómo se llama? Estamos esperando a Fernando. Ya estamos, Lewis, ya estamos en Oye, línea. pasó hace 4 años, pero siguen iguales estos tipos. Sí, ese es el problema, que hace 4 años esto nosotros hace 4 años nosotros yo vi esto y yo quise, yo he estado esporádicamente contestando, pero nunca me he sentado y he contestado como Dios manda. Así que en esta ocasión vamos a estar, ¿cómo se llama? Estamos en esto. Aquí dice, Moy, YouTube enseña que si no pones un nombre llamativo, mueres en la oscuridad del olvido. Yo creo que Artus es lo que me estaba diciendo, de que parecía bien llamativo lo que puse, ¿va? Sí. Si pones algo así que suene como que realmente estás hablando del gran tema, ¿no? Y realmente es un gran tema. Lo que pasa es que ellos son así. Vas y Ellos. Will, familia, comemos esta semana. Para decir algo, el día de mañana voy a estar transmitiendo, día mañana para mí, va a ser domingo, voy a estar transmitiendo un tema que ellos que están viendo, voy a estar transmitiendo un tema, cuánto dinero hace específicamente Will, pero de YouTube, pero también vamos a estar viendo cuánto hace, cómo se llama, algún otro que esté por ahí, ¿verdad? Estoy viendo que conseguir a ¿cómo se llama? A a Fernando, pero Fernando, no sé, dijo que sí, que estaba ahí, pero no sé por qué no estará. Lo voy a mandar de vuelta, le voy a compartir de nuevo. Así que esto sí es de importancia porque estas personas, yo no estoy diciendo que sean impíos, pero sí tienen un mal concepto de lo que es el evangelicalismo en Latinoamérica. Ellos han conceptuado que el evangelicalismo prácticamente lo que el trabajo misionero que se ha hecho por años y años, prácticamente lo que ellos están diciendo que no ha servido para nada y por lo tanto a mí Núñez me llama la atención de que en el video va a decir de que los misioneros no eran reformados y por lo tanto es que Latinoamérica está como está. Yo creo que Es está que es totalmente el punto cerrado. clave de esto, Luis, es que para ellos el Evangelio es la doctrina reformada, entre comillas, que ellos tienen. O sea, el punto clave es que ellos creen que predicarle a la gente que Cristo murió por sus pecados y decirle a la gente que hay que recibir a Jesús y que tienen que creer en Jesús, eso no es el Evangelio o no sé, no es suficiente. Para ellos necesitan además que se le diga a la gente los puntos calvinistas que ellos creen. Y entonces, si tú no predicas eso igual que ellos, no estás predicando el Evangelio. Ese yo creo que es el punto detrás del problema que ellos tienen hasta el día de hoy con todos los demás que no somos de su denominación o de su movimiento. Aquí, entonces, ya estando aquí, Artos y está Fernando, yo quisiera que cada uno de ustedes se pudiera introducir. Fernando, yo creo que si te mueves unos cuantos centímetros a tu izquierda, ya no va a pegar la luz que está centellando una luz y eso molesta al que está viendo. Te podés entonces solo mover unos cuantos centímetros a tu izquierda y tratar que la cámara esté, porque ahorita, ahí está bien. Quisiera comenzar con Fernando, quisiera que te introdujeras a quién es Fernando, qué haces y de qué dominación sos para aquellos que nunca te han visto, aunque ya la vez pasada tuvimos una buena transmisión con Fernando, él es de Salvador como yo, y después pasamos con Artus, que Artus lo conoce bastante gente, Artus es internacionalmente famoso porque él ha sido misionero, pero no reformado, así que eres mal misionero. Ok, Fernando. Qué desafortunado el pastor Arthur, que no fue misionero reformado. Un gusto, la verdad, saludarlo y poder estar acá con usted. Para mí un honor estar con ustedes, la verdad. Como decía Luis, soy de El Salvador, soy pastor de una iglesia de las Asambleas de Dios, que es la denominación a la cual yo pertenezco, una denominación pentecostal, obviamente.
y arminiana. Y pues ahí nos tiene el Señor sirviendo, ¿verdad? Y ahora nos tiene acá con ustedes para poder conversar acerca de este tema. Así que saludos a todos, ¿verdad? Todos los que nos están viendo en este momento o los que nos van a ver después. Un gusto sí, poder. Ahorita ya empezamos con 10, ahora va 22, por eso estoy dejando tiempo para que la gente se conecte. Ahora, Artus, mientras yo arreglo esta cámara. Bueno, mi nombre es Artur Perales, de oficio. ¿Qué puedo decir? Bueno, la gente que no me conoce, soy pastor de momento y soy también misionero. Digo Momonte porque hemos hecho de todo en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y percibo que Dios siempre nos está moviendo a hacer algo nuevo. Pero en estas dos áreas hemos estado desde hace, pastor ya hace 6 años y misionero desde los 90. Entonces, viajando a distintos lugares con distintas agencias misioneras a predicar el evangelio. Primero como traductor, como chofer de ellos, organizador de sus campañas, de sus eventos. Músico. Músico también. El que tocaba en las campañas allí en los pequeños pueblos, íbamos a predicar a muchos lugares con ellos y después cuando ellos dejaron de venir, cuando se vino la inseguridad a México en el 2009-2010, las agencias misioneras huyeron de México y nos dejaron solos y tuvimos que aventarnos solos a hacer el paquete que ellos hacían y ahora nosotros estamos haciendo lo que ellos estuvieron haciendo en México muchos años y nosotros primero colaborando y ahora nosotros al frente, pues le damos la gloria a Dios por eso. Y no soy teólogo, aclaro eso, sí tengo estudios universitarios, tengo una licenciatura en Derecho y tengo varios diplomados en Educación, soy maestro de inglés también en una universidad, entonces por eso digo, hago muchas cosas, pero en el reino de Dios, Dios nos tiene predicando y enseñando su palabra. Bueno, yo soy Luis Alberto Jubel, yo soy también de El Salvador, nací en El Salvador, pero crecí en Estados Unidos y después emigré aquí a Australia, porque mi papá salió de la guerra, que Fernando se va a acordar de la guerra un poco, creo yo. Yo soy de aquellas personas que cuando iba caminando a la escuela encontraba gente colgada en los árboles o una cosa que voy a decir, y lo voy a decir porque mucha gente, esto influye en mi conciencia en mi conciencia teológica, igual como los teólogos de posguerra, también como Calvar y otros, les influyó mucho la posguerra. Soy de aquellos que cuando iba también, venía a la escuela o salía de noche, tenía que ir a comprar pan, encontraba gente, hombres, usualmente con calzoncillo, con un boca abajo, con un balazo aquí aquí. Así que como yo digo, a mí lo que la gente, y lo digo para aquellos que van a criticar este video, a mí no me asustan. A mí no me van a asustar con sus cosas, a mí no me van a asustar con sus amenazas y todo eso, porque el tema que vamos a hablar y las personas de las que vamos a hablar son bien amadas en ciertos círculos no son tan amadas que digamos, y porque hablan elocuentemente, hablan un español pausado, muy, muy diferente a mí, que yo como que soy una persona muy diferente. Entonces, yo vine aquí a los 17 años, aquí a Australia, después estudié teología, tengo una licenciatura en teología, un posgrado en ministerio, y he estado en esto de bloguear y todo esto desde 1998, así que desde que nos conocemos con Artus, no creo que Artus lo conozco desde por ahí, ¿verdad? Artus, de 1998 más o menos. Desde que eras Atanasio en la red. Atanasio, sí, porque... Ese era su nick. Y yo soy Artus, Artus me ponía antes, ahora me pongo Artur. Porque desde niño me decían Artus, pero ya me empecé a poner Artur, porque el pasa es que acá en el norte de México generalmente la R le ponen una S, no sé por qué hacen eso, y la arrastran y muchos dicen Arturs, no sé por qué dicen así, y al hablar rápido la gente dice Artus, pero soy Arturo, es mi nombre, pero bueno, todo el mundo me dice Artur. Bueno, entonces yo lo conozco él desde esos tiempos cuando yo era Atanasio. ¿Por qué me ponía Atanasio? Porque siempre me he visto como una persona fuera del grupo. Atanasio, como saben ustedes, él fue exiliado muchas veces y aún murió creyendo que el mundo se había hecho arriano. Y ahora vamos a ver algo acerca de eso, de cómo quizás se ha hecho arriano aún el se ha hecho arriano este movimiento que vamos a hablar. Bueno. Entonces, vamos a estar comentando de un video de una, y aquí tengo los datos de lo que se trata este video, pero déjenme aquí porque estaba cargando el teléfono. Esto pasó en Chile hace unos cuantos años. La conferencia se llamó, y les voy a decir, la conferencia se llamó, aquí está,
Se llamó Herederos de la Reforma, 500 años después, caminamos por una senda marcada en el gimnasio olímpico UFRO en Temuco. Eso fue en Temuco, 9 y 10 de septiembre de 2017, y estuvieron invitados de expositores, fueron Miguel Núñez y Sujel Michelén. Y yo aquí, alguien me mandó, muy amable, Daniel me mandó lo que yo puse en Facebook, es decir, que esto no es algo que, como, no es como Will Graham, que Will Graham busca y hasta que encuentra algo empieza a hablar de ello. No, yo en 2017 en Facebook puse esto: has sido evangélico canuto cristiano toda tu vida, pero pagas para ir a oír a alguien que dice que tu cristianismo ha sido una mugre. Estoy haciendo una pregunta. Una vez más lo vuelvo a leer. ¿Has sido evangélico, canuto, porque así le dicen en Chile a los evangélicos, canuto, cristiano toda tu vida, pero pagas para ir a oír a alguien que dice que tu cristianismo ha sido una mugre? Y esto es lo que ha pasado en esta, lo que pasó en esto. Entonces, yo no es algo nuevo que yo estoy hablando. Esto lo he venido hablando por años y años y años. Y hasta el día de hoy dije, bueno, voy a hablar y voy a invitar a Arthur y a Fernando para que puedan ellos también opinar. Así que vamos a estar viendo el video. Estoy viendo el anuncio que tiene el video. Así que vamos a qué. Lo tengo 1.5 porque, ¿cómo se llama? Porque para que nosotros podamos avanzar también. Así que, y ya lo oí yo, así que yo creo que se oye bien. Dice aquí, vamos a ver antes de comenzar, dice, no es nada para el calvinismo, cada día se está haciendo más conocido. Recuerdo que en 2014 no se le conocía como ahora. Dice aquí, la universidad se llama la Universidad de la Frontera, dice. ¿Cuál universidad sería eso? No sé de qué está hablando Oscar. CL. Chile. Ah, Chile. Bueno, no sé. Ok, entonces quiero yo share video screen. Share with system audio. Chrome tab. Foro. Este es un foro de preguntas y respuestas. Y como siempre, las preguntas y respuestas te tenemos que tomar en cuenta de que no siempre se puede decir todo. Pero sí, yo creo que se da mucho a conocer, así que oigamos un poco, vamos a oír un poco desde el principio para que vean. Quiero decir en primer lugar que no podemos contestar las 150 preguntas que nos llegaron. Por tanto, tuvimos que reducirlas lo más que pudimos porque es imposible. Hay muchas, todas inquietudes válidas sin duda, pero es imposible desde el punto de vista logístico por el tiempo poder responder a todas ellas, más aún cuando algunas requieren más que una hora o dos horas, mucho tiempo para poder responder. Así que sintetizamos las preguntas, por tanto, si usted va a decir, no apareció mi pregunta que yo hice, las respuestas que dieron, sin embargo, intentamos sintetizar a través de algunas al menos. Lo que se da en nuestro... Y una cosa, se está oyendo, ¿verdad? ¿Ustedes lo oyen, Fernando y Arte? Sí, se oye perfecto. Y ahora están en vivo a esta hora, dice Adán, genial. ¿Lo están oyendo ustedes allá, Adán, Oscar, Yamar, todos ustedes lo están oyendo? O alguien puede decir sí o alguien puede decir no, por favor. ¿Alguien lo está oyendo? ¿Se está oyendo lo que está saliendo? Para bueno, si ustedes lo están oyendo, todos lo están oyendo, todos, así que se está oyendo ya. Muy bien, ¿eh? Okay, sí, okay. Perfecto. Seguimos entonces, porque quiero dar íntegro, yo quiero llegar hasta digamos con un minuto 50, porque de ahí ya empiezan a hablar de la ideología de género, y lo único que puedo decir de que ellos también tienen, todos tenemos una ideología de género, solo que la ideología de género a los que ellos se pegan es más que todo que no lo digan, es la práctica, es la ideología de tener a la mujer, de pegarle y todo eso, pero bueno, vamos a ver. Nuestro país es singular, la mayor parte del mundo evangélico en Chile es de corte pentecostal, y ellos están teniendo muchas inquietudes respecto a la doctrina de la gracia, a la teología reformada. Ahora, ya empezamos. Teología de la gracia, eso es calvinismo. Ellos como que lo equiparan a calvinismo, ¿no? Aunque es muy ambiguo ese término, ¿no? Es un eufemismo, Fernando, ¿qué pensás? Sí, yo creo que es bastante reductivo. Bueno, no solamente el calvinismo podríamos llamarle así, también el arminianismo tiene sus doctrinas de la gracia, entonces es como muy reductivo y posesivo de ese título. Igualmente los bautistas tenemos la doctrina de la gracia, por eso cuando me dice, ¿ustedes conocen la doctrina, las doctrinas de la gracia? No, yo solo conozco una la que enseña la Biblia, la doctrina de la gracia, no enseña muchas, porque gracia para quién también, como el nombre de la iglesia de MacArthur, grace to whom,
gracia a quién, porque solo es la gracia para aquellos que comulgan con su forma de pensar. Así que entendamos que doctrinas de las gracias es un eufemismo, porque mucha gente se da cuenta que están hablando del calvinismo y como ellos quieren tapar eso, ocupan eso. Es como decirle a usted, es como llegar con como la iglesia de los de, y esta comparación va a ser fea, pero la iglesia de los santos de los últimos días, ah, es mormón. Es como aquí me dicen la doctrina de iglesia, ah, es calvinista. Entonces yo siempre he hecho esa crítica, pero bueno, sigamos oyendo. Dentro de las mismas iglesias pentecostales, entonces lo que ellos preguntan, hay muchas preguntas relacionadas con esto, por eso las sintetizamos en esta: ¿qué pueden hacer que los que son atraídos a la doctrina de la Reforma? ¿Cómo sometemos las concepciones de la persona y obra del Espíritu Santo a la conmovisión reformada, considerando sus circunstancias, su contexto en el cual ellos han nacido? Todavía están en iglesias pentecostales y en consecuencia ellos preguntan qué pueden hacer en términos prácticos con respecto a lo que enseñan sus pastores, lo que les han enseñado por tradición durante años. Ok, enseñado por tradición, y las iglesias reformadas no tienen tradición entonces. Yo creo, y en ese, en lo que ellos, a lo que se refieren es que por tradición están tratando en el cúmulo de enseñanzas dentro del movimiento, ¿no? O sea, los pentecostales tienen ciertas enseñanzas y nosotros tenemos otras. O sea, y eso es verdad, ¿no? No negamos eso. Lo que sí se me hace muy, ellos asumen que, yo voy a decir esto, yo no soy de una denominación que tenga el nombre pentecostal. De hecho, soy de una iglesia que es no denominacional, pero teológicamente somos pentecostales, creemos en la subsecuencia del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ese es el distintivo del pentecostalismo, ¿no? Y también somos carismáticos porque creemos en la vigencia de los dones, y no me gusta usar la palabra continuista. Continuista a mí se me hace yo también detesto esa palabra, porque esa palabra está impuesta por los secesionistas. Sí, es como continuista, yo lo veo así como que me da vergüenza. O sea, es como, como que estoy en el closet y me da vergüenza. Yo soy carismático, o sea, yo creo en los dones del Espíritu Santo operando el día de hoy en la iglesia, todos los dones, no solo los 9 dones que vienen mencionados en la lista de Corintios, vienen más ahí también, hay más dones de esos 9 dones, todos los dones que vienen en la Biblia están vigentes el día de hoy y en operación, quizás no todas las funciones de esos dones estén en operación, como los 12 apóstoles, ellos no están en operación, pero sí hay apóstoles el día de hoy, hay enviados por las iglesias a levantar obras, a plantar iglesias, qué sé yo. Entonces, ellos, en mi manera de ver cómo están ellos tratando el asunto, es las tradiciones de ellos, es el cúmulo de enseñanzas que hay en las iglesias pentecostales, y están así englobando a todo el que no es como ellos dentro de ese nicho, ¿no? De ese grupo. Es lo que me parece que están haciendo, ¿no? Fernando. Claro, y de hecho, al afirmar eso, están dando por sentado que los demás grupos que no son reformados aceptan algo casi de forma irreflexiva, simplemente porque es la tradición venirlo enseñando sin haberlo puesto a reflexión. O sea, es casi como que noto cierta doble intención al afirmar esto, ¿verdad? Sí, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿quién más tradicionalista que los reformados, que se adhieren a sus credos, confesiones y catecismos, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, sí, es cierto, toda iglesia tiene una tradición teológica. Entonces, bueno, no le veo nada de malo, solo veo la doble intención acá en esto, de hacer parecer como que lo hacemos irreflexivamente. Ajá. Bueno, aquí dice David Lugo, el tío Jovel, yo no soy tío, yo solo tengo, disculpe, pero a mí me cae mal también ese término, tío Jovel, bueno, en fin. El tío Jovel es bautista, entonces no cree en los dones, me supone. Exacto, eso es lo que la gente supone. Porque, bueno, acuérdate que así le dicen en España, ¿no? A todos, del tío, del tío a todos. Sí, bueno, pero este no es español. David es español. Lo que me refiero es esto de que he hecho un unboxing que lo hice el lunes y aún no lo he publicado en internet, de un libro bautista, de un libro de teología bautista sistemática elemental, donde yo leo el capítulo donde este hombre bautista, que es uno de los libros que se usan más en los seminarios, él apoya aún la viña, apoya el movimiento de la viña, con todos sus errores, pero lo apoya, porque ¿qué movimiento no tiene error? ¿Vea? Los sionistas no se dan cuenta de que este punto sirven más los ateos y posmodernos que a la iglesia. Bueno, así, en ese punto. Sigamos entonces oyendo a estos personajes. Y lo que son la doctrina de la gracia, la doctrina de la reforma.
Bueno, para... Y aquí es donde yo, por esta razón es que yo le puse a esto el complot de cómo quieren tomarse las iglesias, y el complot me lo... Yo había puesto otra cosa, pero Arthur me... Arthur le... Fue mi culpa. Yo le dije a Luis, ponle un título, y ayer un hermano dijo que es amarillismo, y sí, lo reconozco, pero es para que más gente lo vea. Lo reconozco porque es para que... Porque también lo que ellos están haciendo es un tipo de amarillismo al catalogar al pentecostalismo como algo ajeno al cristianismo. Y ese es el problema, que ellos están tratando a los pentecostales como que no fueran parte. Al principio se oyen muy educados, ahorita en lo que ellos van a decir, se oyen educados, así como que, sí, mira, no causes problemas en la iglesia, mira poco a poco, primero háblales de la suficiencia de la escritura. Desde el momento que dijo eso, está diciendo, los pentecostales no creen en la suficiencia de la escritura. Y detrás de ello va un prejuicio y una ofensa, va un insulto a los pentecostales, porque los pentecostales sí creemos en la suficiencia de las escrituras. Eso es para responderle a él, ¿no? Sí, Fernando. Sí, de hecho, como lo señala el pastor Arthur, comienzan muy amablemente, luego hay una parte donde el pastor Núñez casi dice que es necio y estúpido no aceptar la postura que ellos tienen, y usa esas palabras exactamente. Yo creo que más adelante se va a ver. Realmente yo creo que ellos hacen allí una caricaturización también del pentecostalismo, como decía Arthur, de hacernos ver como que somos personas que no creen en la suficiencia de las escrituras, que no tenemos un estudios en materia teológica. Claro, ¿verdad? Muy probablemente no seamos tan mediáticos como ellos, pero el punto es que casi que nos dejan ver como que si nosotros no supiéramos nada, o como que nuestras iglesias no se enseñara la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Bueno, aquí está cómo se llama, aquí eso de la iglesia romana no se entendió, no sé, hay que están hablando aquí. Y aquí Martin Lloyd-Jones en su libro Avivamiento afirma la vigencia de milagros. ¿Qué pasa esto que dicen? No, ellos no niegan los milagros, ellos no niegan que alguien reciba un don del milagro. Eso es lo que... Martin Lloyd-Jones es el héroe de muchos pastores carismáticos, sobre todo la gente de la viña. Hay mucha gente que te cita una y otra vez a Martin Lloyd-Jones como su héroe en el movimiento carismático. Y estos tipos también lo citan. Entonces pareciera como una guerra de citas, ¿no? Unos lo citan para favorecer el tema y otros para contrariarlo. Eso. Y bueno, Martin Lloyd-Jones es Martin Lloyd-Jones. Pero oigamos lo que estamos saltándonos, ¿verdad? Estamos saltándonos, así que oigamos lo que estos dicen. Y ahorita me acaba de escribir mi próximo invitado, me dice que tiene percances, así que no hay problema, podemos darle más tiempo si queremos. Ahora me siento más libre. Ok, veamos esto. Para comenzar, yo diría que deben ser pacientes, de la misma manera que Dios fue paciente con ellos hasta que despertaron a la verdad. ¡Oh! Porque es posible que... ¡Wow! ¡Qué sectario! O sea, eso es sectarismo puro. Sectarismo puro, o sea que solo la verdad, si no es calvinismo, no es verdad. Sí, exacto. Exacto, y ese es el problema de que esto con otra persona, y a ver si te invito, Fernando, que sos de Salvador, y a ver si después hacemos uno con Artus, vamos a estar viendo quiénes fueron los primeros que llevaron el Evangelio al Salvador. Vamos a estar viendo la historia de cómo el Evangelio llegó al Salvador. Y por lo visto estas personas siguen el mismo modo de MacArthur de pensar, de que si El Salvador, y hay un video que yo he hecho, que MacArthur hizo hace años, donde dice que Latinoamérica no conoce el Evangelio. A mí me gusta de que, y voy a decir Gary Chogren, aunque no lo quiso mencionar el nombre, pero después pusieron el video y él dijo sí. También Daniel Stephen y otros que son profesores en seminarios, que son gringos, que son en seminarios, ellos tienen su, Stephen tiene su PhD, su doctorado de Dallas Theological Seminary, y si no me equivoco, ¿cómo se llama? Chogren tiene de Edimburgo, si no me equivoco, pero ya de Reino Unido. Ellos son gringos americanos, valga la redundancia, porque... para especificar dónde son, y ellos dicen, y Stephen es más abierto aún, que es un racismo y es una discriminación abierta que ellos hacen. Entonces, y estos latinoamericanos siguen eso.
siguen eso. Así que yo voy a estar poniendo aquí arriba el donde yo menciono ese video y donde yo respondo ese video donde MacArthur dice que no conocen el Evangelio. Así que estas personas prácticamente están diciendo lo mismo. Ok, sigamos entonces. Sugerí, yo hablábamos un poquito fuera de cámara, por así decir, acerca de eso. A veces el pastor no ha tenido todavía la iluminación que ellos tuvieron. Entonces, no necesariamente, porque yo recibí la iluminación ayer y entendí esto, mi pastor tiene que recibirla mañana. Entonces, si Dios fue paciente conmigo, yo soy el que estoy experimentando esa lucha. Yo necesito ser paciente con mi pastor. Claro. Y entonces, en el interín... Lo tremendo es esto de que ellos dicen que ya la revelación terminó, pero... Y ahí está el juego de palabras. Y esto lo hizo Calvino también. Pero sí, creen en la iluminación, que es lo mismo. Y tremendamente la escritura dice, una de las oraciones que hace Pablo es que él ora que Dios nos dé espíritu de sabiduría, ora por los efesios, pero eso se le aplica a toda la iglesia, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Entonces ellos dicen la revelación acabó, entonces ¿cómo es que Pablo ora eso por la iglesia? Que Dios les dé espíritu de revelación. Claro que estamos hablando de una revelación que viene de las escrituras, no una revelación ajena o contraria a las escrituras, pero pareciera que a ellos eso les da, no sé, roña o les pica ese que el Espíritu Santo pueda hablarle o dirigirse a alguien y mostrarle algo, ¿no? Y correcto, y perdón solo en esto, que curiosamente cuando somos nosotros los pentecostales o algún otro carismático que sostiene que Dios puede comunicarse directamente con nosotros en esta época, como que ahí está mal, pero cuando es para revelarte los 5 puntos del calvinismo, como que ahí sí hay iluminación. A mí me parece un poco de hipocresía y también de deshonestidad, ¿no? Porque una cosa es iluminación, al mismo tiempo están negando otra realidad. Exacto. No, había ser días, no. Esto fue una conferencia del 2017. Esto fue hace años. Y aquí también estaba preguntando aquí rápido trabajo. ¿Por qué los pentecostales hablan lenguas sin traducir si la misma Biblia dice que no se debe hacer? Se contradicen. Sí, eso pasa, porque lo mismo pasó en Corintios, así que las cosas no cambian. Exacto, o sea, los corintios hablaban sin intérprete, y Pablo no les dice lo que están haciendo es del diablo, no les dice dejen de hacerlo, lo que les dice no, háganlo en orden. Ahora la pregunta para el hermano que hace esa pregunta hacia él es, ¿en tu iglesia hablan en lengua, se interpretan? Digo, porque esa pregunta nos la hacen, ¿por qué ustedes no interpretan? Yo quiero decir que nosotros, al menos en mi caso, siempre procuramos, si se va a orar en lengua, se busque la interpretación, a menos de que sea oración privada, porque la Biblia también habla de la oración privada ahí en ese pasaje, pero no voy a entrar en ese debate ahorita. Pero para decirle a él, ¿en su iglesia sí lo hacen o es solamente una exigencia de una doctrina que no se cree? Porque ese es un argumento que usan mucho los cesacionistas. Es que ustedes no hablan en lenguas y no interpretan. Y yo les pregunto a ellos, ¿en tu iglesia se interpretan o ni siquiera hablan en lenguas? Buenísimo. Y eso es lo bueno. Que pasa, que generalmente quienes más critican este tipo de cosas son personas cuyas iglesias ni siquiera pueden tener, como decía el pastor Arthur, el don de lenguas, ni muchos otros dones. Entonces es fácil criticar lo que yo no sé, pero yo no puedo venir a hablar de lo que yo no conozco, de lo que yo no he experimentado o yo no he vivido. Yo creo que de los que estamos acá, bueno, nosotros tres, podríamos hablar con autoridad precisamente de eso porque lo hemos experimentado. Y también claro, hemos visto que el hecho de que a veces un don se use mal no descalifica el don. Es como que yo diga que el amor no es bueno y el amor debería ser prohibido porque a mucha gente le han roto el corazón, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Sí, muchas mujeres dicen yo no creo en el amor por eso. Bueno, ok, sigamos oyendo lo que este señor dice, que como dice Artus, hablan bien pausado, hablan bien educado, pero bajo de eso están tratando de al pastor que ha trabajado arduamente, al pastor, y no estamos hablando de iglesias mega iglesias, estamos hablando de iglesias pequeñas, esos hermanos que trabajan y son pastores. Esos son los que le están acerruchando el piso a estas personas. ¿Por qué? Porque no creen en las doctrinas de la gracia, que es lo que se conoce como calvinismo. Yo necesito orar, honrarlo, esperar, tratar quizá de compartir. ¿Esperar el qué? ¿Esperar el qué? Bueno. Libros, artículos con mi pastor, de manera que él pueda ir leyendo acerca de estas cosas. Quizá no quiera leerlo, eso se da también, pero asumiendo que el pastor tenga la humildad suficiente como para leer esto. Y quizá... Ok. Aquí, ¿qué quieren decir eso? La humildad, o sea, que ya de priori ya están diciendo, si no quiere leer esto, entonces no es humilde. ¿Verdad?
Sí, definitivamente. Entonces, si no acepto el calvinismo, yo no soy humilde. Es lo que a veces pasa cuando nosotros tratamos de defender nuestra fe. Si yo me quedo callado, dicen, este es ignorante, este no puede defender la fe. Pero cuando hablamos, dicen, este es soberbio. Entonces, o sea, que solo es humildad aceptar el calvinismo y ya. Es el único. Eso es nada más contestando mi experiencia personal sobre leer, porque él asume que no leemos. Yo varias veces lo he mencionado, aparte de la teología de Mayer Perman, la de Mayer Perman es mi favorita, por sencilla, por concisa. Esta es la segunda teología que yo leo. Es calvinista, es la teología bíblica y sistemática de Berkhof. Si la ves, la tengo, yo le abro aquí, voy a llegar a todos los lugares donde tengo subrayados y marcados. Y es la que yo la estudio. Yo no soy calvinista y no me hago calvinista por leerla y estudiarla. Entonces, cuando ellos dicen, no, dígale a su pastor que se ponga a leer y a estudiar, asume que estos pastores no estudian, no fueron al instituto bíblico, no se prepararon. O sea, ese es el punto. Yo, calvinista, estoy preparado. Tú eres un... Voy a decir esto, dice mi mamá, no le eche la culpa a los animales. Pero usted es, como decía el Chavo del Ocho, usted es un burro, mire qué burro, mírelo, es burro. Es como esa actitud que ellos tienen de yo sí sé, tú no sabes. Hermanos, si leemos, si estudiamos, si estamos enterados del calvinismo, hemos estudiado el calvinismo, aunque no seamos calvinistas. Exacto. Aquí dice una persona como pentecostales, y eso va más que todo para Artus y Fernando, como pentecostales, ¿cuál es su opinión con respecto a las pentecostales que dicen que si no hablas en lenguas no eres salvo? No eres cristiano. Bueno, iba a contestar, contesto este hermano. No. Bueno, creo que solo hay un grupo que predican eso y realmente son personas que están inclusive fuera del cristianismo porque son modalistas. El único grupo que yo le he escuchado predicar eso son a los de la Iglesia Pentecostal Unida. Correcto. Y son a los únicos que les he oído esa doctrina. A nadie de Asambleas de Dios se lo he escuchado, a nadie de la Iglesia Cuadrangular, a nadie de Iglesias de Dios. Quizás hay algún pastor que en ignorancia dijera alguna cosa así. No digo que no, puede haber una excepción, pero esa no es un... El pentecostalismo siempre ha afirmado una y otra vez que una persona que ha recibido a Cristo ya tiene el Espíritu Santo dentro. Habrá matices entre las distintas denominaciones pentecostales sobre qué es la llenura, o qué es el sello del Espíritu Santo, qué es el bautismo del Espíritu Santo. Habrá algunos que te digan el bautismo es subsecuente. Habrá otros que te digan, no, la salvación, en ese momento fuiste bautizado porque el Espíritu Santo vino dentro de ti, pero fuiste bautizado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo y después uh-huh. fuiste sellado y ya después fuiste lleno por el Espíritu Santo con una cuestión de continuidad. O sea, los términos o los conceptos podrán variar semánticamente, pero en esencia los pentecostales creemos que si tienes a Cristo, ya tienes el Espíritu Santo. No es claro. Así que sea necesario hablar en lenguas para ser salvo o que si el que hable lenguas tiene no, el que no hable lenguas no tiene el Espíritu Santo. Eso al menos donde yo me crié, donde yo crecí y como pentecostal, nosotros no creemos eso. Sí, correcto. Sí, agrego a lo que dice, ¿verdad? Y también veo que el hermano de Educación Cristiana en Panamá, él señala esto. Realmente, como decía el pastor Artur, solamente los pentecostales unicitarios, la Iglesia Pentecostal Unida y otros grupos así, recalcan este hecho. Pero recordemos que para la mayoría, incluso para nosotros como pentecostales, la Iglesia Pentecostal Unida es más que todo una secta. Entonces ellos tienen doctrinas no concordantes que no van de acuerdo con la fe bíblica y por lo tanto nosotros no las aceptamos. Entonces, un verdadero pentecostal jamás va a afirmar que alguien que no hable en lenguas no es cristiano. Como decía Arthur, desde el momento de la conversión, desde el momento de la regeneración, yo fui sellado con el Espíritu Santo y yo lo tengo. Acá no se trata de que porque yo no he hablado en lenguas, yo no soy salvo, yo no soy cristiano. Porque ese es el error de los corintios, porque creían que por hablar en lenguas y interpretarse, aquellos que ellos eran superiores, eran casi ángeles. Así que eso es algo. Aquí alguien también Educación Cristiana dice, hermanos moderadores, ¿cómo llamarían a estos hermanos no calvinistas? Es que ellos no son calvinistas, ellos son como ni reformados, porque si fueran calvinistas creyeran en el bautismo de niños, cosas que no hacen. Si fueran calvinistas, tuvieran otras prácticas, cosas que ellos no las tienen, al menos la salmodía, tuvieran solo salmodiando. Su eclesiología
coincidiría, su eclesiología coincidiría con su soteriología, por decir así, ¿no? Pero no tienen esa soteriología. Ellos son mega iglesias. Ellos se llevan como iglesias. No tienen la eclesiología reformada y tienen rasgos de la soteriología calvinista, no totalmente, porque aún estas personas creen en la salvación por obras después de la salvación, después de haber venido al Cristo, como vamos a ver después. Y ellos quieren vivir como pentecostal, como neopentecostales, pero predicando calvinismo, ¿no? Exacto. Exacto. Bien dicho. Eso, dice, fortísimo tema, bendiciones desde Brasil. Ah, por eso es que dice fortísimo. Y John Pierre da gracias por las respuestas. No se dice, no eres cristiano, pero sí, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Sí, por eso, esas son las terminologías y las faltas de entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Pero son matices. En mi caso, yo estudiando me he dado cuenta que el bautismo, si tú vas a bautizar, es identificarte con la muerte, sacrificio, resurrección de Cristo en el bautismo en agua. Y en el bautismo en el Espíritu Santo, eso comienza desde la regeneración. Entonces, yo lo veo más como algo progresivo desde la regeneración hasta la llenura y lo que sigue después. Entonces, uh-huh. Hay varias, no hay una sola llenura, hay varias llenuras, pero yo creo que nuestra experiencia inicial desde allí somos sellados por el Espíritu Santo. Eso es indudable, al menos yo lo veo así. Yo no creo que alguien tenga que hablar en lenguas para ser sellado por el Espíritu Santo. Yo creo que eso ocurrió al momento de la regeneración. Uh-huh. Y si a eso le quieres llamar bautismo del Espíritu Santo, yo creo que es correcto. Pero también el bautismo, como es recurrente, o como, voy a decir esto, cuestión semántica. Cuando en Hechos capítulo 2 habla de la llenura del Espíritu Santo, dice que todos hablaron en lenguas. Y luego en Hechos 4 vuelve a decir lo mismo. Y en varios lugares más habla de la llenura con esa evidencia inicial. ¿Quiere decir eso que el que no habla en lenguas no está sellado con el Espíritu Santo? No, la Biblia no afirma eso. Al contrario, dice que el que está en Cristo ha sido bautizado con un mismo Espíritu. Uh-huh. Exacto. Y aquí ya van dos de la Asamblea de Dios que dicen de que la Asamblea de Dios no cree en eso, de que si no hablas lenguas no eres salvo. Y ya van muchos que dicen eso. Yo soy pentecostal, nunca me han dicho que si no hablo en lenguas no tengo el Espíritu Santo. Eso me parece más como un prejuicio, ¿no? Correcto. Es un prejuicio de que estas personas, por lo visto, lo están, mucho lo promueven. Y aquí dice, ¿podrían explicar qué soteriología tienen Núñez y Sujel? Como dije, es una soteriología híbrida, es una soteriología no totalmente reformada, no totalmente pentecostal. Ellos han creado su propia soteriología, que ojalá que alguien algún día allá en la historia escriba esa confusión, porque en realidad, quisieran ustedes comentar algo brevemente, porque eso es una pregunta clave, creo yo. Fernando. Sí, la verdad es que, como bien lo señalabas, lo que ellos enseñan no es teología reformada pura, no es calvinismo puro, como muchas de las iglesias que hoy en Latinoamérica se identifican o quisieran tomar sobre sí el título de reformadas. La verdad es que, yo he conocido acá en El Salvador iglesias que parecieran más bautistas, pero afirman tener una soteriología calvinista. Entonces, hoy lo que hay aquí en Latinoamérica es un movimiento híbrido, una ensalada teológica donde cada quien toma lo que mejor le parece y forma su teología. Pero en cuanto a estos señores, incluso los he oído en muchos desacuerdos entre ellos. Bueno, las dos figuras que están ahí, Núñez y Sujelén, tienen diferentes puntos de vista sobre muchas otras cosas. Entonces, ¿a quién definiríamos como reformado de los dos, verdad? Aquí hay una teología híbrida. Híbrida. Arthur. Sí, yo conocí a Núñez en el internet, bueno, no en el internet, en la televisión, porque en el canal de la iglesia, fíjate, en el canal de la iglesia donde yo soy, tienen un canal de televisión cristiana local que se ve por cable. Y no sé si se ve en otras ciudades, pero se ve aquí y están transmitiendo también en internet. Ahí tenemos el programa que grabamos. Y el programa ¿cómo se llama? Del doctor Núñez, ahí lo transmiten, pero es un programa de preguntas y respuestas. Y yo lo veía el programa y se me hacía muy bueno. O sea, se me hacía ese programa que le preguntaban, ¿usted qué opina, doctor, acerca de tal tema? Y él les daba muy buenas respuestas, me parecía muy bueno el programa. Así fue como lo conocí, hasta que llegué a YouTube y lo llegué a buscar y me doy cuenta que él predica esta versión
de calvinismo, que es una mezcla entre calvinismo y bautista fundamental, con es medio extraño porque la forma de ser de ellos son como una iglesia no denominacional. Exacto, pero, son no denominacional. Pero tienen una cuestión acerca de la separación como los bautistas fundamentales independientes, que ellos practican mucho la separación de otras. He conocido algunos que últimamente no, pero yo recuerdo haber escuchado, porque llegué a visitar sus iglesias, ellos no, con nadie, nada más ellos, ¿verdad? El bautista fundamental independiente es muy radical en eso, que ellos tienen esa creencia que fuera de los bautistas fundamentales independientes, todos los demás, algo nos falta. Si no hay salvación, algo nos falta, ¿no? Y a mí me parece que ellos tienen esa misma radicalidad de ellos combinada con monergismo, no con calvinismo, con monergismo, ¿no? Exacto. Ok, sigamos oyendo un poco. Sea juntarse a discutirlo, a entenderlo, a contestar preguntas y demás. Yo creo que por ahí debemos comenzar. Va a llegar un momento quizás donde yo tenga que salir, pero eso no es tan fácil determinarlo porque no hay una ecuación para eso. Yo necesito orar, esperar, ser honroso. Si me voy a quedar, no debo ser piedra de tropiezo y de división. Eso yo creo que es un no, como dicen en inglés. Al menos dijo eso, pero lo que va a decir después es casi con una mano construye, con la otra tira. Dividir la iglesia nunca será una meta. Martín Lutero mismo no quería dividir la iglesia. Ocurrió porque tuvo que ocurrir, pero no era su meta. Su meta era reformar la iglesia. Entonces, ok, entonces él quiere que las iglesias, que aguante hasta que se reforme la iglesia, hasta que la iglesia se haga calvinista. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Sí, definitivamente esa ha sido la meta. Y de hecho, en algunos lugares lo han logrado debido a la ingenuidad muchas veces. Y sí, muchas veces quizás de la ingenuidad del pastor que confía en la buena intención, ¿no? Me llama la atención algo que él comenta más adelante sobre algo que él hizo en un instituto o en un seminario teológico, prácticamente llevándolos a aceptar el calvinismo, según él afirma. La verdad, se ha vuelto muy común esto de tomar a alguien que tiene interés en la teología y luego utilizarlo para dividir iglesias. Yo sé que en la práctica él está diciendo acá que él no apoyaría la división, pero lo cierto es que si yo quiero ser honesto conmigo mismo, si quiero tener ética, lo que yo voy a hacer es que si yo no comparto las creencias de mi denominación, de mi iglesia, pues yo voy a buscar una donde yo esté de acuerdo. No me voy a quedar para dividir la iglesia, tratar de convencer al pastor o tratar de convencer a la gente. Eso no es ético. Exacto. Arthur, espérate, antes de preguntarte, aquí hay una persona que dice, ¿quiénes son los verdaderos calvinistas entonces? ¿Quiénes enseñan la teología calvinista? Bueno, yo hice dos videos, Isaí Delgado, si estás en mi canal, vas a poder ver esos videos, lo van a poner aquí arriba, donde yo puse el primer video, voy a poner aquí arriba, y ustedes pueden ver el segundo, donde yo hablo de un historiador, Bevington, cómo él define, no Bevington, es otro, porque primero hablé de Bevington, quién es el evangélico, quién es el verdadero evangélico, después el título se llama ¿quiénes son los verdaderos reformados?, donde hablo de las cuatro categorías que existen ahora de reformado, y que aquellos que no son tan reformados, estos vienen en la categoría segunda, que son baptistas calvinistas, no necesariamente reformados, como históricamente se ha conocido. Dice, o sea, todo lo que enseña no, es muy malo. No, de hecho, acabo de decir que su programa de preguntas y respuestas me parece genial. Acabo yo de decirlo. No sé si me pusieron atención. Es como decir que todo lo que sale de la boca de personas... con esto lo voy a decir, no voy a decir personal. Aún un reloj quebrado da una vez cada 12 horas la hora exacta. Eso es una gran verdad. Así que con eso creo que eso. Ok, sigamos oyendo esto. Entonces, a pedirle a Dios que te abra puertas con el pastor, con otros líderes, para discutir estas cosas y ver si realmente el liderazgo tiene la apertura, la humildad para considerar. Ahí está de vuelta, la humildad. O sea que si no aceptas o consideras el calvinismo, no eres humilde. Ese es el sugestionamiento que está haciendo
Núñez. Eso es, solo porque yo no quiero aceptar el calvinismo, no soy humilde, entonces, al menos yo no estoy mandando a quemar gente como lo hizo Calvino. Entonces, Calvino mandaba a quemar y ahogar gente solo porque no aceptaban su doctrina. Entonces, ahora la nueva táctica es hacerte sentir que no sos humilde. ¿Pero? Sigamos, entonces. Esta cosa, no tiene que aceptarla tan pronto tú se las presente, para considerarlas por lo menos y ver si Dios está moviendo la iglesia entonces poco a poco en esa dirección. Es posible que llegue el tiempo en que yo tenga que salir. Porque Dios no se movió para eso, uno se tiene que salir. Que me pueden opinar de esto, que casi todo lo que está diciendo este hombre es que es como decir, quédate ahí. Y si es, aquí en México usamos una frase que se dice, si el chicle pega, ya la hiciste, ¿no? Pega el chicle y si pega, pues ya la hiciste, ¿no? Entonces, pero si el chicle no pega, pues no le muevas, ¿no? Entonces es como esa frase en el que inténtalos cambiar, y si te frustra que no pudiste, pues vete a otro lado. Pero en ese intentar cambiar, tú no estás siendo ético. Ese es el problema, y es en lo que Núñez no está siendo correcto su consejo. Es como si alguien me dijera a mí, oye, hermano, estoy en la iglesia presbiteriana y ahí prohíben hablar en lenguas. ¿Puedo hablar en lenguas? Yo le voy a decir lo que dijo el gran evangelista Reinhard Bonnke. Yo, que cuando él estaba en aquel seminario reformado estudiando, dijo, a mí me prohibían hablar en lenguas y yo me iba a un rincón donde nadie me oía, y cuando me oían, como yo era alemán, creían que estaba hablando alemán, porque todos hablaban inglés ahí. Entonces, no, por supuesto que no vamos a estar promoviendo en una iglesia presbiteriana la forma de creer del pentecostalismo. Lo que yo le diría a esa gente, mira, si tú no crees igual que ellos, lo mejor que puedes hacer es salir, salte de allí y vete a un lugar que tenga tu misma manera de interpretar la escritura, porque vas a dividir ese lugar, y eso va a causar, estás siendo tú parte de un pecado, porque estás mutilando el cuerpo de Cristo. Si Dios quiere tratar con la gente, con ellos, en cuanto a ese o cualquier tema, y cambiar a esa congregación, Dios lo va a hacer sin necesidad de que tú vengas de fuera a estarle moviendo, ¿no? Harto, esta gente no viene de afuera, esta gente está adentro, que están recibiendo esta influencia de afuera, ¿verdad? Exacto, son como un proxy, que decimos, como alguien que está conectado con aquel movimiento. Y ha pasado, aquí pasó, y Bueno, mira, ahí está el hermano David Guevara. El hermano David Guevara es parte de las iglesias de Casa de Oración. Yo no voy a contar lo que pasó, pero está ahí de conocimiento común en internet cómo pastores a Casa de Oración se le salieron por causa del calvinismo, porque de repente ellos abrazaron las susodichas doctrinas de la gracia, y en internet reventó esa información. O sea, estas son cosas que dividen denominaciones enteras. O sea, y no es correcto. No es correcto. Y lo tremendo, Arturo, disculpa, es que cuando se divide todo esto, estos dos personajes y los otros que son supuestamente líderes calvinistas no ayudan, no llegan a arreglar el problema. Es como las iglesias que pasó con Paul Washer, que se dividieron y él se desentendió de ellas. Estos también. Y por eso es que yo pongo énfasis en esto, y me pongo la cámara más cerca para que me vean. Estas personas no tienen la intención y no tienen el tiempo de andar lidiando con sus iglesias locales, pero su pastor sí. Cuando ustedes se enfermen, Núñez no va a llegar a su cama. Cuando su esposa o sus hijos se enfermen, su gel no va a llegar a visitarlos. Ellos no los conocen. Pero el pastor que está con ustedes sí está ahí. Y entonces, ¿cómo es que ustedes van por una nueva, no es nueva doctrina, por un nuevo entendimiento, una nueva comprensión de ciertas doctrinas bíblicas, van a dejar a la persona que los ha apoyado, que les ha dado su tiempo y que en realidad él ora por ustedes día y noche? Entonces, yo no sé cómo es que todas esas enseñanzas que estoy, ustedes pueden recordarse de Hebreos, pueden recordarse de Timoteo, lo que estoy diciendo, cómo pueden ustedes poner todo eso a un lado por una doctrina, por un entusiasmo que les va a durar 5 años, y dejan, quiebran el pueblo de Cristo, quiebran una iglesia, dejan su congregación. Y yo he visto mucho, así como dijo Arturo, que mucha gente se ha ido, pero también he visto cómo muchos regresan o regresan diciendo, bueno, yo estoy harto de esto, hastiado de esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que tienen que tomar más conciencia. Fernando, me gustaría oír lo que tenés que decir a este punto.
Sí, como te decía, yo pienso que es demasiado antiético esto de dividir las iglesias y a la larga lo que crean es gente desilusionada y gente resentida con el Evangelio, porque no solo le roban el gozo de estar sirviendo donde están, no solo lo llenan de amargura e insatisfacción contra sus propias congregaciones, sino que como dices, luego no le dan seguimiento. Y al parecer lo único que se ha vuelto este nuevo movimiento es una fábrica de fanáticos, porque luego que salen de sus congregaciones, no se vuelven expertos en compartir el evangelio. Ya no hablan del amor de Cristo, ya no hablan de la expiación, solamente se vuelven fanáticos y seguidores de un hombre. Y al final, a tirar veneno en las redes sociales o donde sea contra sus antiguos hermanos, que como tú dijiste, eran esos que oraron por ellos, que estuvieron con ellos cuando los necesitaron. Ah, pero ahora son herejes irremediablemente perdidos y pues ya no me relaciono con ellos porque ellos están mal. Entonces, yo siento que lo que hacen es sembrar divisiones y la palabra del Señor dice que esos que siembran divisiones, pues hay que alejarnos de ellos y creo que ese sería el consejo para todos. Ya, Y es y algo comentando esto que es bien Pero si notorio voy a dividir la iglesia, preferible que ellos. cuando un movimiento es sectario, algo que es bien notorio con un movimiento sectario, es que dejan de predicar a Cristo, dejan de predicar que Cristo es el Salvador, dejan de predicar lo que es verdaderamente central en el Evangelio, dejan de predicar la cruz, dejan de, y se ponen a predicar una versión basada en su sistema teológico. Y es lo que hace rato allí en Facebook, para los que me tienen añadido, saludos a todos los hermanos que están aquí viendo, como el hermano David, y hay más gente que nos tienen añadidos ahí en el Face. Hace rato yo estaba tratando con el tema del preterismo. ¿Qué hacen los preteristas? Dejan de hablar de Cristo y ya nomás están hablando de la. Todo se hizo en el año 70. Todo se hizo en el año 70. ¿Y qué hacen estos hermanos? Lo mismo. Los 5 puntos calvinistas, o como le llaman ahora, las doctrinas de la gracia. La doctrina de la gracia. Si no tiene la doctrina de la Exacto. gracia, no es el evangelio. Entonces, hay una obsesión por un sistema y por predicar ese sistema se deja de predicar a Cristo. Entonces, ¿quién está realmente predicando el evangelio? Estos hermanos, realmente la gente de sus iglesias, ¿es gente que ellos se ganaron para Cristo y discipularon? ¿O es gente que atraparon de congregaciones que sí lo hicieron? Le robaron de otras iglesias. Exacto. Eso, bueno, y después dice que esto evangeliza, que Sugel dice que calvinismo ha sido evangelismo, pero no, históricamente no, pero vamos a llegar a eso, tenemos que llegar a eso. Bueno. Salga y que no la divida. Yo creo que por ahí debemos comenzar. Quizás Sugel tenga alguna otra cosa que agregar, pero. No, lo único que me vino a la mente cuando oí la pregunta es si la persona que está preguntando es un pastor o es un miembro, porque hay una diferencia. Si es un pastor, debe con mucha paciencia comenzar a enseñar las escrituras. Mi recomendación O sería. sea, o sea que no ha enseñado la escritura, una vez más, o sea que ellos ya de priori dicen, este hombre no sabe el calvinismo, no sabe lo que nosotros sabemos, entonces no saben las escrituras. Gordon Fee no sabe las escrituras y es pentecostal. Enrique Watts, que no se conoce en Latinoamérica, pero ok, en fin. Día, no, bien, bien fuerte, no comenzar a enseñar las doctrinas de la gracia. Correcto. Mi recomendación sería enseñar un libro de la Biblia para que los hermanos vean en las escrituras lo que él va desarrollando. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es perfecto para mostrarle a una persona la soberanía de Dios en la salvación. Y si un pastor tiene paciencia para ir a través de todo el Evangelio de Juan, exponiendo exegéticamente lo que el Evangelio dice, el hermano no va a ver un sistema teológico que se le está imponiendo, sino que está viendo lo que la palabra de Dios enseña en su contexto. Ahora, Fernando, que vos que sos arminiano declarado, ¿un arminiano declarado puede predicar la soberanía de Dios del Evangelio de Juan? Bueno, absolutamente. Yo creo que creo que realmente no logro entender lo que el pastor Sujel tiene en su mente cuando dice que si yo leo, por ejemplo, en este caso el Evangelio de Juan, voy a terminar irremediablemente calvinista. De hecho, para mí sería lo contrario. El Evangelio de Juan hace muchas afirmaciones que son contrarias a la fe calvinista. Entonces, no sé a qué se refiere él con eso. Creo que obviamente lo que él está diciendo no es enseñar verdaderamente el Evangelio de Juan, sino leer el Evangelio de Juan con los lentes del calvinismo, solamente Exacto, así. wow, es cierto, tenés toda la razón. Tenés toda la razón lo que estás diciendo. Es lean el Evangelio conforme. Y la soberanía de Dios está en el Evangelio. No, en cualquier Evangelio lo podemos ver la soberanía de Dios. Pero aún Correcto. también, pero aún Ellos también cuando. asumen que no creemos en la soberanía de Dios, y ese es el problema. Primer error. Ellos tienen una visión de la soberanía que tiene que ver más con un determinismo. Ellos tienen una soberanía, hiper soberanía determinista, donde Dios jala los hilos, entonces, de todas las decisiones de todos los hombres. Eso es lo que me parece que a ellos les molesta, que nosotros creamos que el ser humano puede ser un agente libre.
por supuesto, libre porque Dios lo hizo libre, no libre por sus propias fuerzas. Nadie libre por sus propios esfuerzos. Exacto. Entonces, ellos no aceptan eso. Lo que a mí se me hace bien extraño, por ejemplo, y que yo lo he mencionado varias veces, de estos nuevos calvinistas neoreformados, ellos niegan totalmente el libre albedrío. Y yo varias veces lo he mencionado. Lo digo porque yo fui presbiteriano. La verdadera doctrina reformada no niega el libre albedrío. Lo que dice la doctrina reformada es que Adán tuvo libre albedrío. Con el pecado, su vida, que él quedó en esa total depravación y lo perdió, y el Espíritu Santo viene y lo regenera y se lo devuelve. Pero estos enseñan que, al menos lo que yo les escucho decir, es que la raíz del pecado es el libre albedrío. Eso se lo he leído a gente que sigue a Núñez, a gente que sigue a Sujel Michelén, a gente que sigue a Juan Manuel Vaz, a gente que sigue a MacArthur. Ellos hacen de libre albedrío la fuente del pecado. Y a mí esa postura se me hace... ¿De dónde la sacaron? Calvino no maniqueísmo. Sé, ¿no? Es maniqueísmo. Como maniqueísmo. Puro. Sí, como maniqueísmo. O sea, son persas estos. Bueno, sigamos. Son persas. No son europeos, son persas. Ok, va, sigamos. Entonces, en ese sentido, yo le diría a este pastor, ten paciencia. Y si vas a enseñar una doctrina... No, que no sea la doctrina de la gracia, sino la suficiencia de las Escrituras. Comienza por ahí, comienza a decirle a los hermanos, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es inerrante, porque el creyente verdadero que está allí sentado va a decir amén a eso. Ok, yo no creo que la palabra de Dios sea inerrante, pero sí creo que es suficiente, yo creo que es infalible. Pero otra vez, otra cosa a priori, ellos creen de que el pentecostal no cree en la suficiencia de las Escrituras. Ustedes son pentecostales, ¿qué tienen que decir a eso? No, este es un grave error, es una tergiversación de la verdad. Los pentecostales sí aceptamos y estaríamos de acuerdo, de hecho, con la afirmación que él hace. El punto es que es él el que tiene, el que piensa o quiere reinterpretarnos a nosotros como si nosotros no lo supiéramos, o como si el hecho de no ser calvinista significa que yo no creo en la suficiencia de las Escrituras, porque si la creyera sería calvinista. Esto me parece ingenuo y deshonesto en su manera de pensar. La verdad no le hallo ni sentido a su afirmación, es totalmente ilógica. Lo que él está diciendo al pastor es, pastores, engañen a su congregación, sean deshonestos con ellas, ocúltenles que ustedes ya no creen esto, sino que promuevan el calvinismo encubiertamente, como que si fueran, ¿qué?, lobos introducidos dentro del rebaño, y al final en esto se convierten, porque no les están diciendo sean honestos. Si ya no se sienten bien, si ya no pueden defender y ser leales a la denominación que los ha cobijado, busquen otra que sí lo haga. Él les está diciendo, sean como aquellos que están adentro, destruyendo desde adentro, sean como un cáncer. Eso es lo que yo puedo entender de las palabras de él, lo que él está pidiendo a los pastores, y muchos han hecho caso de las palabras de ellos. Yo creo que el problema de ellos no es la suficiencia de las Escrituras, sino que ellos quieren que aceptemos la suficiencia de los artículos del Sínodo de Dort, ¿no? Eso es una cosa que ellos anhelan, ¿no? Sí, sí. Exacto, eso es lo que dice. Dice aquí, los reformados, cuando dicen que Dios predestinó la caída de Adán para su gloria, ellos ponen Romanos 11:33 como evidencia. Sí, eso es lo que ponen ellos. Bueno, pero sigamos con el video, porque si no, no cómo terminar. Y luego que yo planteo el tema de que la palabra de Dios es suficiente, inerrante, infalible. Bien, hermanos, entonces vamos a moldar nuestra vida y nuestra doctrina a las Escrituras. Eso sí es un pastor. Si es un miembro de la iglesia, yo diría exactamente lo mismo que dijo Miguel ahora. No vamos a repetir porque sé que hay muchas preguntas, pero creo que la respuesta de Miguel abarca ese punto. Muy bien. Hay una inquietud normal que se produce cuando alguien despierta a la doctrina de la gracia, particularmente la soberanía de Dios en la elección de los creyentes. Y pregunta a alguien, ¿cómo? ¿Los pentecostales creen en la soberanía de Dios? Absolutamente, sí. Totalmente creo. Yo creo que Dios es soberano, Él es supremo, Él es sobre todas las cosas, pero Él estableció reglas y también leyes, ¿no? Entonces, como en su soberanía, dentro de esas reglas, Él le demanda al ser humano que crea. Allí en Marcos capítulo 6 habla de Jesús yendo a Nazaret a sanar los enfermos y dice que no pudo sanar porque no pudo hacer muchos milagros, perdón. No pudo hacer muchos milagros, salvo que unas pocas sanidades porque no creían en él. Y él se sorprendió de la incredulidad de ellos. Entonces, ahí no dice que no quería, dice que no podía. Y no es que no podía porque él no tuviera la capacidad, porque él definitivamente es Dios en la carne. Claro que puede, es todopoderoso. Pero no podía porque él no
decidió no brincarse sus propias reglas, y sus propias reglas le dice al ser humano, el justo por la fe vivirá. Entonces, él estableció una regla y su soberanía estableció esa regla, y él pone a sus criaturas bajo la responsabilidad de seguir la regla que él ha dicho. Entonces, no es que, es como, yo recuerdo esta frase de mi pastor, decía, hay dos cosas que Dios no puede hacer, y todos, ¿cómo Dios no puede hacer dos cosas? Y a lo mejor alguien puede hacer una lista más grande, pero todos nos quedamos, ¿cuáles son las dos cosas que Dios no puede hacer? Dice, Dios no puede mentir y Dios no puede fallar. Dios, todo lo que él dice es verdad y él no puede fallar. Y si él ha dicho en la palabra, el justo por la fe vivirá, esa palabra se aplica para todo lo que hizo Jesucristo en su ministerio y que nosotros podemos recibir de él. Entonces, lo que ellos dicen soberanía más bien parece un pretexto para no ser responsables y no ejercer esa fe que el mismo Dios soberano nos está a nosotros diciendo que tenemos que ejercer. Demandando, sí. Aquí, ¿cómo se llama? Quisiera decir yo, Luis Jovel, no creo en la inerrancia, puede explicarse. Yo me he explicado muchas veces, aquí está arriba, cuando ya este video se procese, voy a dejar aquí el video especial donde yo explico eso. Pero lo voy a decir en 10 segundos. La inerrancia, el concepto de la inerrancia salió por Hodge para justificar la esclavitud.